Saludos a todos nuevamente. Hoy tenemos otra entrega de la cual ya habíamos conversado, la planificación de proyectos. En esta ocasión detallaremos más sobre este proceso. Como ustedes recordarán, consideramos a la planificación como parte inicial de la planeación de proyectos. Bueno, iniciamos de la forma común. Buscaremos diferentes definiciones del tema, las cuales nos darán una orientación bastante certera, y después desarrollaremos en base a nuestra experiencia la de nosotros. Del libro Teoría de la Planificación del autor Mario Muniz Pera expondremos dos, y dice: la planificación o programación es una metodología para la toma de decisiones. Toda decisión envuelve una elección de alternativas. Por tanto, podemos decir que se trata de una metodología para escoger entre alternativas. La planificación es una metodología para escoger alternativas que se caracteriza porque permite verificar la propiedad, factibilidad y compatibilidad de objetos y permite seleccionar los instrumentos más eficientes. Nuestro segundo libro es Planificación del Desarrollo, del autor Ruth Saavedra Guzmán, en el cual Dross Jeskel nos dice: la planificación es el proceso de preparación de un conjunto de decisiones respecto a la actividad del futuro, basado en investigación, reflexión y pensamiento sistemático. Otra definición de esta página web que nos dice lo siguiente: la planificación es la primera función de la administración y consiste en determinar la meta u objetivos a cumplir. Y esta otra nos dice que la planificación, la planeación o el planeamiento es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Ok, queridos lectores, ya vimos diferentes definiciones sobre los conceptos de planificación y les voy a externar que estoy bastante de acuerdo con algunos de los expuestos, pero no dejo de mencionar que dependiendo del área o profesión en donde está el tema, la concepción de la planeación, planificación y programación, los autores no se ponen de acuerdo. Pero desarrollaremos un pequeño secreto en nuestro blog, entre nosotros, para que podamos hablar el mismo idioma aquí dentro. Pongamos las siguientes definiciones y, claro, en sus círculos de trabajo, vuelvan a las definiciones propuestas por sus líderes de grupo de trabajo. Pero mientras estemos aquí dentro, tomemos lo siguiente: planeación. Conjunto de procedimientos y o funciones mediante el cual se desarrollan todas las evaluaciones de un proyecto en base a todas las experiencias pasadas y se identifica a priori la rentabilidad del mismo. Esta había sido la definición que dimos en una de nuestras primeras entregas de nuestro blog, la cual se divide en dos procesos, planificación y programación, que en este momento definiremos la planificación. Planificación: conjunto de actividades o porciones lógicas en las que dividimos el proyecto con el fin de identificar de forma más clara la realización de cada una de las actividades de dicho proyecto. Ya de ahora en adelante desarrollaremos la planificación desde un punto de vista más práctico. Claro, iremos mencionando los pasos que se deben ir ejecutando para la realización de este procedimiento tan importante dentro de la planeación, y que pueda ser entendido sin excepción. Algo importantísimo es que los pasos para la realización de la planificación de proyecto pueden verse casi de manera universal, pero de algo estoy bien seguro: no importa lo brillante que usted sea en el área de planeación de proyecto, siempre, y reconfirmo siempre, debe apoyarse en alguien que sepa realmente los procesos del proyecto a realizarse. Es decir, debería haber una interrelación de conocimientos entre el planificador y el experto ejecutor para que esa planificación quede lo más acorde a la realidad. En nuestro listado de procesos para determinar la planificación de un proyecto, podemos mencionar los siguientes pasos. 1. Listado de actividades, el cual consiste en desarrollar un proceso de realizar la máxima división lógica del proyecto. Es decir, ver las partes lógicas divisibles
e independiente en que se puede tener nuestro proyecto sin distorsionarlo de manera global. 2. Determinación de las unidades en que ha de evaluarse cada actividad presupuestaria. 3. Cálculo de los volúmenes de cada una de estas partidas presupuestarias. 4. Visualización de la participación correcta de los recursos equipos, recursos humanos y recursos materiales con sus respectivos costos y además sus potenciales rendimientos en cada una de las partidas o actividades presupuestarias. 5. Estos datos bien definidos, tenemos fácilmente los costos unitarios de cada una de las partidas presupuestarias y finalmente obtener nuestra propuesta financiera. Si recuerdan, en nuestras exposiciones anteriores hicimos la comparación de dos proyectos, un jugo de naranja versus la Estación Espacial Atlantis. Suena interesante la estación espacial, pero realmente volveremos nuevamente a utilizar nuestro juguito de naranja para explicar nuestro ejemplo práctico de planificación de proyecto, que consta de dos partidas, compra de materiales y preparación de jugo. La compra de materiales, por su parte, comprende las siguientes subpartidas: naranja, agua, azúcar, exprimidor de fruta, cuchara, cuchillo, envase grande. Y, por último, la segunda partida, preparación de jugo. Nuestro siguiente paso consiste en colocar las unidades a cada una de las partidas y subpartidas que comprende nuestro proyecto. Calcular el volumen o cantidades que tiene cada una de las partidas presupuestarias. Y si desarrollamos los cálculos correspondientes en donde vislumbramos la participación de los recursos equipos, recursos humanos y materiales, y tomando en cuenta en estos cálculos la influencia que tienen los rendimientos de estos recursos en cada una de las partidas presupuestarias, conseguimos los costos unitarios dando la matriz que da de esta forma. Definida la matriz hasta este punto, colocamos los costos indirectos considerados en esta ocasión, los cuales son administrativos, gastos varios e impuestos. Y nos declara el alcance de nuestra propuesta económica, es decir, ya tenemos el costo de un litro de jugo. Ya podemos decir que hemos finalizado la planificación de proyecto, claro. Ahora es cuando empieza el importantísimo trayecto de la programación, la cual será expuesta en otra ocasión. Podría ser cansón todo este proceso para un simple juguito de naranja, pero la intención es desarrollar conciencia para crear iniciativas constantes de correcta planeación de proyectos, porque podría ser la nueva línea de productos de la multinacional de mangos en América Latina, o mejor aún, la nueva línea férrea de Brasil que transportará los productos de consumo masivo entre sus principales ciudades. O quizás el nuevo proyecto de la multinacional telefónica que consiste en la interconexión digital a través de la fibra óptica de los países suramericanos desde Uruguay a Venezuela. ¿No creen que estos proyectos deberían ser debidamente planeados? Por eso, seguiré exhortándote a que compres nuestro libro que se encuentra a la venta en la librería mundialmente famosa Amazon, con el link descrito en pantalla. En fin, queridos lectores de nuestro blog, solo quiero ayudar a realizar un poco de conciencia para que hagamos el esfuerzo de desarrollar los proyectos con una idea clara de planeación. Y recuerda que a mayor rigurosidad de planeación de proyectos, los imprevistos que nos ocurran seguro serán de menor trascendencia, y en caso de que sean significativos, aprenderemos a retroalimentar nuestro equipo de planeación para que los evalúe y sirvan para esclarecer otros proyectos futuros y presentes. En espera de que el contenido de este video haya sido de provecho para todos ustedes, se despide Miguel Campuzano, a sus órdenes.